Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Perla Reluciente. Estamos aquí en el intermedio entre Pueblo Sosiego y Ciudad Corazón porque vamos a intentar atrapar a Spiritomb. Por fin hemos conseguido ya encontrarnos a 32 personas en el subsuelo gracias a que hemos desbloqueado la zona del postgame y por tanto el subsuelo del postgame. Y ahí ya hemos conseguido hablar con la gente y en principio son ya 32, si no me he equivocado con nada. Y vamos a encontrar a Spiritomb. El tema de la roca esta del episodio anterior, la ruta 224, pasando la Liga Pokémon y tal, eso es para el evento de Saiming. Pero claro, no hay evento de Saiming todavía. Y no sé siquiera si lo habrá. Así que bueno, no se puede hacer nada más ahí. Simplemente necesitas que el profesor Oak te entregue una carta, con esa carta se activa el evento de Saiming. Pero claro, de momento no hay ninguna previsión de que eso vaya a ocurrir. Entonces nosotros, bueno, vamos a continuar. Atrapando a Pokémon y vamos a ir ahora pues a por Spiritomb y a por Rotom. Vamos a aprovechar para ir a por estos dos Pokémon especiales. Y chicos, Spiritomb está aquí. ¡Tom! ¡Chicos! Spiritomb. He estado atrapando por, Pokémon, por cierto, en el subsuelo, ¿no? Ya que he ido por ahí. He estado aprovechando para atrapar Pokémon. He intentado coger cosas del subsuelo. De hecho, me he llevado algún fósil. Pero no he encontrado ninguna Skirla. Vale, que las Skirlas estas de los legendarios, se consigue en el subsuelo, pero no he encontrado ninguna. No he encontrado ninguna. No sé. Supongo que será cuestión de suerte. Dos. Tres. Ahí está, está a nivel 25. Sabía que se iba a atrapar fácil de una Veloz Ball, chicos. Spiritomb atrapado. Me habría gustado tenerlo en el equipo, pero no era posible tenerlo antes en la liga. Una pena. Pero aquí lo tenemos ya atrapado a Spiritomb, chicos. Pokémon prohibido como castigo por una fechoría cometida 500 años atrás. Está unido a la fisura de una piedra angular mística. Pues ahí está, la piedra, Spiritomb. Muy bien, Spiritomb atrapado, Spiritomb con nosotros. Y nada, pues uno de los Pokémon especiales, ¿no? Que podíamos atrapar. Y ya habéis visto que he tardado 2 minutos. Simplemente hay que hacerlo del subsuelo, que es lo que es lo que cuesta. Realmente lo demás es tontería. Y ahora, pues ahora nos vamos a ir a Ciudad Vetusta para ir a por Rotom, otro de esos Pokémon especiales que no hemos atrapado todavía y que tiene su pequeño evento, ¿no? Su forma de captura también un poquito más especial, igual que Spiritomb. Después de esto, ¿qué voy a hacer? Pues sinceramente no sé qué voy a hacer. Pero vamos, por cosas no será, porque todavía queda... Bueno, supongo que nos iremos ya a hacer la parte del postgame. ¡Hombre, Gardenia! Hola, ¿a ti también te intrigan los rumores que corren por ahí? ¿Sabes? Últimamente se habla mucho del Pokémon fantasma de la vieja mansión. Y también he oído rumores de unas sombras siniestras. Debería ir a comprobar todo esto en persona, pero entrar allí me da... Bueno, ya sabes que soy líder de gimnasio y siempre ando ocupadísima. Sí, ya. No es porque me dé miedo, es que no consigo hacer hueco en mi agenda. Buena suerte con tu excursión. Sí, sí, sí. Adiós, Gardenia. Gardenia se ha cagado. Gardenia, ¿qué ha pasado? Chica, ¿qué ha pasado? Vamos para adentro nosotros, anda. Mira, Bidoof, córtame esto. Bidoof, córtame esto. Y no sé si hay que poner un repelente, ¿eh? Porque creo que aquí aparecen Gastlys. Vamos a confiar en que no. Vale, hola Rotom, vengo a buscarte. No sé en qué sala está, No, este no es Rotom, esto va a ser un Gastly, ¿verdad? Sí, me voy a poner un repelente. Me voy a poner un repelente porque si no van a estar apareciendo aquí 20.000 Gastly y no me apetece. No me apetece lo más mínimo. Venga, que sí, espera instrucciones. Huimos, adiós, 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 adiós. Chao, 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 chao. Vale, déjame poner un repelente. Y vamos a buscar a Rotom aquí. Hostia, me quedo sin repelentes, ¿eh? ¿Cómo vuelan los repelentes, chico? Aquí no está, ¿no? Aquí no está. Creo que está en una habitación con una tele, un televisor. Diría que sí. Vamos a ir por esta, que es la del medio. Y aquí, la del medio, por ejemplo. No, pues aquí no está. Oh, lo de los cuadros, tío. Bueno, lo de los cuadros tiene su cosa, Mira los ojos cómo se mueven. ¿No? Sí, mira cómo se mueven los ojos. Porque me está mirando. A ver. ¡Oh! Al ponerme delante. Al ponerme delante se quita. Vale. Bueno, está guapo esto, está guapo este rollo así. Un poquito de terror, ¿no? Vale, y aquí en la tele está el botón. Está guapo el rollo este.
Me mola, me mola. Bueno, vamos a guardar la partida, vaya a ser que ahora se me escape el roto. Y la liamos. El televisor emite ondas maléficas. Casi parece que esté observando. ¿Qué tengo que hacer? ¡Hola! No tengo que interactuar con el televisor. Pensaba que solo tenía que interactuar con el televisor y ya está. ¿Hola? Roto. A ver, ¿qué tengo que hacer para atrapar? Pokédex Nacional. Tendrás que completar la aventura y llegar al endgame del juego cuando ya tengas avistado todos los Pokémon. La Pokédex Nacional. A ver, dirígete a la vieja mansión. Dentro de la mansión tienes que subir al piso de la planta superior, pasar por la puerta del centro y entrar a la primera habitación a mano izquierda. Interactúa con el televisor y dale un golpe para que aparezca. ¿Cómo dar un golpe? ¿A qué te refieres con darle un golpe? ¿Cómo lo doy un golpe? ¿Tengo que hacer corte o algo? ¿Cómo le doy un golpe? a ver que estoy flipando. Dale un golpe, ¿cómo que dale un golpe? ¿Cómo que dale un golpe? Vamos a hacer corte aquí al... Aquí no puedes usar eso. ¿Otra roca? ¿No? ¿Fuerza? ¿No? ¿Le doy un golpe? ¿Una caña le doy un golpe? Estoy flipando. ¿Cómo se atrapa el Rotom? ¿Qué es esto de darle un golpe? ¿Cómo que interactúa con el televisor y dale un golpe para que aparezca un Rotom salvaje? Estoy flipando, ¿eh? Estoy flipando. ¿Hola? ¿Hola? Buenas tardes. Quiero atrapar a Rotom. Rotom, Pokémon Diamante Brillante. Estoy jugando al Pelar Reluciente, pero me vale también. Hola, por favor, ¿qué tengo que hacer, tío? Solo hay un Rotom, tendré solo una oportunidad. Vale, ¿qué tengo que hacer? No, pero eso no es lo que quiero. ¿Dónde aparece? Esta es la segunda habitación, la que tiene un televisor. Interactuamos con el televisor y empezará el combate. No, pues yo no veo que empiece el combate. ¿Pero qué tengo que hacer? No estoy entendiendo esto, chico. No estoy entendiendo esto. Tengo que hacer algo aquí en la mansión. Aquí el tutorial, la guía, no me dice nada de que tenga que hacer nada. Y yo no recuerdo que tenga que hacer nada. ¿Qué pasa con el roto? A ver, vamos a entrar en otras habitaciones. Tío, vamos a ver. Es que esto era algo muy simple. Yo entro aquí, cojo el roto y me voy. No hay más historia. Es que no hay más historia, ¿sabes? Espérate, ¿igual me tengo que gastar el repelente? No creo, ¿no? No creo que sea el repelente, ¿no? Ya, por si acaso voy a gastar el repelente, pero vamos. Dudo mucho que sea el repelente. Pero si parece que esté observando. Voy a gastar el repelente, por si acaso. Dudo mucho... Que sea el repelente. Pero dudo muchísimo que sea el repelente. A ver, ¿cómo conseguir a Rotom y no sé qué? A ver. ¿Quita repelente? Oye, no entiendo nada. ¿Hay que venir de noche? Espérate que igual hay que venir de noche. Espérate que igual hay que venir de noche y por eso... Espérate, igual hay que venir de noche y estoy haciendo el gilipollas. ¿Podría ser? Pues podría ser, ¿no? Ya visto lo visto.
No me extrañaría lo más mínimo. Hay que venir de noche, yo estoy haciendo gilipollas. No lo sé, voy a salirme del combate. Vale, ¿hay que venir de noche? No sé si hay que venir de noche. Yo no estoy jugando de noche ahora mismo. Igual es eso. No, región América está bien, está correcto. No, no sé ni en qué momento puse eso ni para qué. Vale, en vez de las 11 de la mañana, pues las 11 de la noche. Vale. Ahora es de noche. ¡Hay que venir de noche! Anda, anda, anda la mierda, anda la mierda. Había que venir de noche, tío, había que venir de noche. Pues ya está, tío. Sí, vamos a liberarlo de un golpe, claro, claro, claro. ¿Le has dado una buena sacudida al televisor? Podría haber puesto a Rotom ahí en la tele. ¡Vamos a combatir contra Rotom! Chicos, es que esto es un evento en condiciones, tío, para atrapar a Rotom. Igual que el espíritu. Bueno, el espíritu no es tan. No es tan evento, pero. Pero sí que tiene su método de captura interesante. Y eso mola, tío. Eso ya no se ve tanto, Estas cosas ya no se ven tanto. Bueno, vemos bola al Rotom que está a nivel 15. Para cambiar las formas de Rotom, por lo visto, me da ahora una llave. Y en el edificio Galaxia puedo cambiarle la forma. ¡Wow! ¡Wow! ¡Madre mía! ¿Cómo estamos? Bueno, lo dicho, que por lo visto me da una llave secreta ahora y... Esa llave secreta... Nos dirigimos al edificio Galaxia de Ciudad Vetusta y ahí le puedo cambiar la forma a Rotom. Bueno, tampoco le vamos a cambiar la forma, no lo voy a utilizar. No lo voy a utilizar, pero bueno, Rotom entró un Pokémon interesante que habría estado bien para llevarlo en... Habría estado bien para llevarlo en el equipo de la liga. Lo que pasa es que, pues, no se puede. En Pokémon Platino sí, se podía. Aquí no. Pues vale, ya está. De hecho, voy a usar una cuarta vida que paso de... Tengo cuarta subida, sí. Bueno, dejas usar una cuarta vida. ¿Pero cómo que no dejas usar una cuarta vida? Pues no voy a gastar un repelente para cuatro pasos que hay que dar, Así que espero que no vayan a salir 7 Gastly. Espero que no vayan a salir 7 Gastly, Por favor, Ha salido uno, Ha salido uno. Por favor, que no vayan a salir 7. Vale, uff, gracias. ¿Desde aquí puedo volar? Pues diría que no. Diría que no, así que salimos normal y ya está. ¿Gardenia viene ahora a decirme algo? No, no. O sí. No sé por qué me sonaba que Gardenia podía venir aquí ahora a decirme algo. No viene a decirme nada, a Gardenia le iremos a visitar. Pues espérate, tío, no quiero jugar de noche. A Gardenia le iremos a visitar para hacer las revanchas de la liga. Hay que hacer las revanchas de los líderes de gimnasio, las revanchas de la liga Pokémon. Está interesante el tema. Quedan todavía cosas por hacer. Y ahora con estas dos capturas, Rotom y Espíritu, lo que vamos a hacer es curar e irnos a... Nos vamos a ir con Bulgur, ¿no era? Al volcán. Al volcán donde está Geatran. Nos vamos a ir para allá. Yo creo que es el siguiente paso ya, ¿no? Hemos hecho bastantes cosas ya del postgame. Captura de legendarios, todo menos Geatran y Regigigas. Hemos capturado a Espíritu y Rotom, que también son parte del postgame. Y sí, yo creo que también hemos visto lo de la ruta 224, esto que es la zona que nos lleva al evento de Saimin, aunque el evento de Saimin no está activo. Pues hemos visto casi todo ya, Sí, sí. El parque Hansa lo hemos visto, aunque todavía no hemos conseguido nada, porque necesitamos esquirlas que se consiguen en el subsuelo, que esas las conseguiré fuera de cámaras, evidentemente. Y de momento no he conseguido ninguna. Y nada, pues vámonos a la zona esta. A la zona combate. Y desde aquí en principio no se debe dejar pasar. De hecho, aquí a la izquierda decía que teníamos que tener la Pokédex y no sé qué. Vale, esto ya está abierto. Ese camino está abierto. ¿Y este camino a la derecha está abierto? En principio, si seguimos el orden de rutas es por el otro lado. Si seguimos el orden de rutas es por el otro lado. Voy a coger estas vallas. Si seguimos el orden de rutas es por el otro lado. Así que vamos a ir por el otro lado. Porque entiendo que está pensado para que vayas por el otro lado. Así que nada. Vinimos por ahí. Llegaremos hasta el volcán. En el volcán hay gente del equipo Galaxia allí, recuerdo. No sé si está... ¿Cómo se llama el tío este? Plutonio se llama o algo así. Plutonio o algo así.
Algo así se llama el tío este de la Galaxia. Creo que aparece allí. Que después en Pokémon Platino tiene más importancia. Y... está Heatran, por supuesto, claro. ¿Los supercarga en la caña, no te parece? Sí. Creo que empezamos lo mismo, dámela. Venga. Me llevo la supercaña. Probablemente supercaña sea necesaria para... Para atrapar a otros Pokémon. Estaba pensando, Veloz Ball. ¿Vendéis aquí Veloz Ball? Porque si no vendéis, voy a tener que ir a comprar. Veloz Ball, Ocaso y tal. Ah, espérate, aquí es lo de la torre, ¿no? Bueno, ya que estoy aquí. No, tú no vendes. Tú lo vendes, pero aquí en la torre de batalla puede ser que vendiesen. ¿Me quiere sonar? ¿Me quiere sonar o me estoy tirando tremendo triple? Voy a entrar, me quiere sonar. Me quiere sonar, si no voy a tener que ir a otro sitio. Me había parecido ver un objeto y no, eran flores. ¿Era aquí? ¿O era el edificio de después? Uf, aquí no me está sonando, ¿no? Aquí me vendíais objetos de combate, no. Aquí no me vendéis, no. No, pero allí antes puede ser. Puede ser que aquí en la torre de batalla me vendáis objetos. Me quiere sonar, ¿eh? Me quiere sonar. Uf, pues no. Aquí no me venden nada. ¿Dónde vi yo, tío? ¿Dónde he visto yo que me vendían cosas? Y que dije, joder, aquí me venden de todo. Yo lo he dicho en algún punto del postgame, porque lo tengo bastante reciente. ¿En el parque Hansa puede ser? Pues puede ser, ¿eh? Sí. Oye, qué maravilla que hayan puesto un punto de bola aquí, ¿eh? Porque en el juego original no había un punto de bola aquí. Tenías que ir a Pueblo Arena y desde Pueblo Arena... ha entrado solo. Ah, vale. Ha entrado solo porque yo estoy de estar roto. Vale. Vale, sí. Bueno, vamos a comprar... sí, lo que decía. Muchas gracias por poner un punto de bola aquí. En el juego original tenías que volar hasta Pueblo Arena y desde Pueblo Arena ya puedes hacer lo que fuese. Aquí me voy a llevar 38, nos vamos a quedar con 50 Veloz Balls. Turno Balls llevo 22, vamos a comprar otras 18 más. ¿Peso Balls no hay? Porque las Peso Balls vendrían muy bien para los Regis, por ejemplo. No hay Peso Balls. No voy a poder comprar Peso Balls. Lo que sí, me llevo 30 repelentes. Cura de subida llevo. Curas totales no creo que me hagan falta. Nada, objetos curativos. Nada, objetos curativos voy bien. Lo que me hace falta son balls. Y principalmente la Veloz Ball, tío. La Veloz Ball, Ocaso Ball y Turno Ball. Creo que son las tres mejores. Pocas dudas con eso. Vale, comprado todo esto. Ahora sí, volvemos a la zona de combate. Y ahora empezamos a hacer toda esta parte del postgame. Que todo esto es nuevo. Con un montón de entrenadores. Con algo más de historia, no sé qué se puede llamar así. Y con Heatran, por supuesto, hay que ir a atrapar a Heatran. Hola. La zona sobrevivir y la montaña dura están más adelante. No sé. Debo hacerme con algunos Pokémon guays para afrontar la torre de batalla. Vale. No sé qué Pokémon se encuentra por aquí, pero bueno, no voy a ponerme repelente, ¿no? No voy a ponerme repelente, vamos a ver si aquí hay Pokémon ya de otras generaciones. Sí, Raticate. No sé cómo va a aparecer por aquí, así que, mira, yo tengo que completar la Pokédex. Y con la Veloz Ball en principio van a ser capturas rápidas. ¿A qué nivel está? Nivel 50. Hostias, pues igual no los atrapamos, ¿eh? 50 no son fáciles de atrapar. ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? Vale, sí. No te quedé atrapado. Vale. No está mal. Ahí va, subiendo un poquito. Vale, no te quedé registrado en la Pokédex. Ahí está. Pues muy bien, nos vemos al PC. Y a seguir por aquí. Oye, qué maravilla de tener todas las MEOs, ¿eh? Y poder ir a por todos los objetos y a por todas las cosas. Sin tener que llevar un Pokémon con todas las MEOs puestas. Más PS, vale. Vale, vamos a... Un momentito. Vamos a ponernos aquí. El 7, que es el Zabri. Vale, mira, eso es un Ranger, eso de ahí. Por aquí otro Pokémon que es... ¡un! Vamos a ver. A ver, no me voy a poner repelente, pero si solo van a aparecer Raticate, yo lo pongo.
¿Entiendes? ¿Entiendes? Juego. Ruta 225, ¿qué aparece aquí? Mira, aparece Raticate, Firou, Skontan, Rattata Spearow, Machoke, Roselia. Aparecen bastantes Pokémon. Aquí se puede hacer combate doble. O con estos dos o con los dos de arriba. Tengo para elegir. Puedo hacer combate doble y tengo para elegir. Ojalá un combate triple, ¿eh? ¿Te imagináis? Saco aquí al Garchomp con el terremoto y empiezan a caer todos. Bueno, venga, vamos a hacer... vamos a hacer doble este de aquí arriba. Por ejemplo, la verdad es que me da bastante igual. Voy con Togekiss, si no me equivoco, tenemos el brillo mágico. Así que podemos golpear a los dos. Pokémon Ranger saca Zigzagoon y Slowpoke. Bien, bien, me mola. Hay que ir registrando la Pokédex. Ah, claro, joder, es doble. Claro, llevo a Togekiss, pero llevo dos segundos Pokémon, además. Ritmo propio, no sé qué, Togekiss espera instrucciones. No está nada mal nivel, ¿eh? No está nada mal nivel. Luxray, la chispa solo golpea a uno, ¿verdad? Sí. Voy a golpear por si acaso, pero vamos, deberían caer. Debería caer de brillo mágico. Sí. Luxray va a golpear al aire. Vale, bueno, no pasa nada. Venga, dale. Por cierto, mira, estoy viendo aquí. Por la noche aparece Vanit en esta ruta. Bueno, mira. Utilizando el Pokerradar aparecen Mankey y Primeape. En manada aparece Makuhita. Es que aparecen un montón de Pokémon y de diferentes formas, tío. Yo nunca he completado la Pokédex de este juego. Del original, evidentemente. Pero estaría interesante completarlo de este. Estaría interesante. Bueno, brillo mágico vamos a hacer al Skarmory. No me lo voy a cargar del brillo mágico. Ni de coña, vamos a meterle una chispa. El brillo mágico entiendo que se va a cargar a Slowbro. No, pues no se va a cargar tampoco a Slowbro. Bueno, pues Skarmory va a caer. Skarmory va a caer y ese Slowbro le podría haber hecho otra cosa. Le podría haber hecho tajo aéreo que solo golpeaba a él. Y a lo mejor ahí sí habría caído. ¿Qué me hace? Surf. Al Togekiss no le va a quitar mucho y a Luxray un poquito más. Recuperamos con los restos. Nada, Togekiss es un tanque que flipa. Si tiene un ataque especial de la hostia, tío. Togekiss, de verdad, eso es una maravilla de Pokémon. Esto es una maravilla. Algún día jugaré este juego en Loke. El diamante brillante, claro. Y ojo, porque tiene sus cositas el juego, ¿eh? Tiene sus cositas el juego, ¿eh? Y Togekiss, por ejemplo, no lo podría utilizar, porque es un Pokémon de estos de las guaridas y tal. Pero el juego tiene su dificultad, ¿eh? Ya lo vimos en la liga. Cynthia nos pegó una buena, ¿eh? Eso es lo que yo no sé si lo ganaría, ¿eh? No sé si lo ganaría, lo digo muy en serio. Tendría que estudiar muy bien el combate y ver cómo hacerle frente al Spiritomb. Bueno, vamos a enfrentarnos a esta chica. Hola. No sé por qué todos los ornitólogos del juego son chicas. Son ornitólogas. Son todas ornitólogas. No sé por qué les ha dado por hacerlo así. ¡Farfetch! Pero bueno, Farfetch, aquí no evolucionas, ¿eh? Aquí no evolucionas, ¿eh, Farfetch? Aquí te quedas toda la vida siendo un Farfetch. Bueno, claro, es que de hecho, este Farfetch no evoluciona. El que evoluciona es el de Gala. Brillo mágico. Vale. Fácil. Lo hace el que sube el 69. Por cierto, he estado mirando los niveles de las revanchas. Rocco tiene el máximo al 72, por ejemplo. Lector tiene el 75 el máximo. Vale, lo doy así como dato. Para que lo tengáis presente, ¿vale? Que más o menos estamos en el nivel ahora, un poquito por debajo del nivel de las revanchas de los líderes de gimnasio. Claro, Rocco está al 72 máximo. Lectro, que es el último, al 75. Y la liga no sé cuánto está. La liga estará más que 75. Entre 75-80 estará Cynthia, digo yo. Chispa al suelo. Pájaro osado. Cuidado de eso. Qué poquito, ¿no? Ya que poquito me ha quitado, claro. Entre que está intimidada, que es poco eficaz. Pues me ha quitado muy poquito. Chispa y suelo al carrer. Vale, voy a quitar a Togekiss, que está ya al 75. Lo voy a quitar al Togekiss. Creo que podemos sobrevivir sin Togekiss.
Sacamos bastante nivel a los entrenadores aquí. Pero voy a quitarlo, sí. Venga, voy a quitarlo para... Venga, para que en las revanchas... Mira, por aquí todos los Pokémon que he ido atrapando, ¿eh? Que si Corsola, que si Dratini, Camero, Torkoal, Volvet, Illumis, Girafarik, Drowsy, Sackle, Vibrava... Y estos ya los últimos, ¿no? Estos ya un poco más especiales. Spiritomb... Joder. Spiritomb Rotom. Spiritomb Rotom. Y vamos a meter en el equipo... Pues a Mistybus, por ejemplo. Vamos a meter a Mistybus, por ejemplo. Es un Pokémon que hemos utilizado bastante durante la aventura. Y que de hecho puedo evolucionar. Voy a evolucionarlo. Total. Creo que puedo conseguir más piedras noches. Tengo. Mira, tengo tres. Creo que puedo conseguir más después en el subsuelo. Creo que se pueden conseguir en el subsuelo las piedras evolutivas. Bueno, al menos yo he conseguido varias. He conseguido fuego, agua. No sé si las que son más especiales, ¿no? La noche, la alba, la. Este tipo de piedra no sé si las podré conseguir también, pero bueno. Da igual, tenía tres piedras noches. Y total, a mis magios lo iba a tener que conseguir de alguna forma, en algún momento. Ahí lo tenemos, mis magios, registrado en la Pokédex. Pokémon mágico, recita conjuros, algunos de ellos atormentan a sus rivales, mientras que otros producen felicidad. Pues ahí está, mis magios al equipo. Vale. Y Togekiss, que se esté un tiempecito fuera. Que le va a venir bien, un descansito. Estaba carrileando mucho el Togekiss. A ver... no sé a dónde estoy yendo por aquí... Aquí... Esto conecta con la parte de agua de... que estábamos viendo antes. Probablemente, ¿no? Sí. Vale. Pues, bueno. Esto tiene muchos caminos esto, ¿eh? Tiene demasiados caminos. No sé por dónde es... Mira, aquí hay un objeto. ¿La Ultra Ball? ¿Una Ultra Ball a estas alturas? ¿Cree que el juego le importa a alguien ahora mismo la Ultra Ball? No lo sé. Por ahí hay puente, por aquí hay puente. Vamos a ir por aquí arriba. ¿Pokémon de ruta? ¿Con Firo? Firo tampoco aparece de normal en el juego, ¿verdad? No, no me suena, no me suena. No me suena. Pues intento atraparlo, claro. Si no lo tengo atrapado, no lo tengo atrapado, pues intento atraparlo. Vale. Aquí hay un montón de Pokémon nuevos, ¿eh? Un montón de Pokémon nuevos que yo voy a ir atrapándolos todos. Todos los que pueda. Eso sí, para completar la Pokédex necesitaré pasarme el Pokémon Diamante. Y encontrar a alguien con el que hacer intercambios. Porque no puedo intercambiarme yo a mí mismo. Vale, mis magios sube al 50, ahí está, perfecto. Marvelous. Normal volador, Pokémon Pico, no sé qué. Muy bien. ¿Qué quieres hacer? No, no, no quiero añadirlo al equipo. No, no, Firo, tampoco tengo que hacerlo. No, tampoco nos vengamos aquí arriba, Firo. Vale, Firo y Raticate atrapados en esta ruta. No hay muchos más, aviso de que no hay muchos más. Oye, ¿hay algo oculto ahí o qué? No, no hay. Le queda un poco. Y aquí sí, aquí sí. Una hiperpoción. Bueno, es que esto tampoco. Es que esto puedo coger y comprarlo, ¿sabes? Alguna historia más exclusiva, tío. Tiene nada. ¿Y aquí? Tampoco. Estaría bien algo más exclusivo, ¿no? Algo que sea difícil de conseguir. Una hiperpoción la puedo comprar en cualquier momento. Además, una hiperpoción no es ni siquiera un restaurar todo. Bueno, Pokémon Ranger Adolfo. Vaya nombrecito. ¿Qué me tienes, Adolfo? Un Donphan. Donphan mola. Donphan mola. Adolfo, Donphan mola. Pues nada. Pues vamos a reventar al Donphan, ¿no? Infernape no es la mejor opción, pero le meto aquí una bocajarro y Donphan no va a aguantarlo. No vas a aguantarlo. Sí, sí va a aguantarlo. Pues espérate que no me mate, porque me bajo la defensa. Lo único que me va a hacer aguantar es que le saco 15 niveles. Más rocas. Y que me ha hecho tumbar rocas siendo yo tipo lucha, en lugar de hacerme algo de tipo... de tipo tierra. Ahí no has estado demasiado listo, ¿eh, Donphan? Puño incremento lo mata, sí, ¿no? Lanza llamas, por si acaso. Vale, lanza llamas y Donphan fuera, vale. Bien. Pues ahí, que vayan subiendo. Mis magios está un poquito por debajo ahora mismo de lo que nos encontramos. Y como es el que tiene menos nivel del equipo, va a ir subiendo rápido. En ese sentido, va a estar bien.
Por aquí había algo, no, por aquí está todo cogido, por aquí hay un objeto. Un revivir, tío. Todavía un revivir máximo, que eso no se puede comprar. Un revivir normal. Hola, entrenador guay, ¿qué tal? Muéstrame tus Pokémon, ¿qué más? Pokémon, de otras generaciones vamos a ver aquí. Entrenador guay, Rodolfo. Liquitum, sí, se puede decir que es de otra generación, pero ya he visto yo a Liquitum. He visto bastante a Liquitum, de hecho. En las manadas estas que encontramos. Hola, ¿qué tal? Espera tus instrucciones, Infernape. Nivel 53. Aquí el Liquitón. Puño incremento. Se va a quedar en rojos. Subimos el ataque. Pisotón. No me hagas retroceder, por favor. No me puedo hacer retroceder si yo he atacado antes. Otro puño incremento. Tienes otro Pokémon más, ¿verdad? Tengo dos subidas en ataque físico. Creo que tiene otro Pokémon. Si tiene otro, bien. Si no... Sí que tiene otro. Miltank. Anda. Nada, Miltank a bocajarro con dos subidas en ataque. Miltank vuela. Es una vaca, pero va a volar. Adiós, Miltank. Incluso si lo subidas en ataque, habría muerto igual, ¿eh? ¿Asesta un golpe crítico? Bueno, no hacía falta, madre mía. ¿Cuánto daño le hemos hecho al Miltank, eh? Para tener dos subidas en ataque con crítico de abocajarro. Madre mía, es que le hemos metido un golpe que mata a 3 Miltanks, creo yo. Bueno, entrenador guay, Rodolfo. Chao. Ahora lo veo, ya sé que me falta. ¿Qué te falta? ¿No ir con Pokémon de tipo normal? Igual eso sería una buena idea, crack. ¿Aquí se puede hacer corte? A ver, si aquí se puede hacer corte es que hay un objeto oculto. Ah, no. No está oculto, es visible. Incienso suave, esto puede ser para... Uf, el tema de inciensos es interesante para la crianza, creo, ¿eh? Para conseguir algunos Pokémon bebés. ¿Estás viajando para entrenar? Pues toma esta bebida refrescante. Ah, vale, gracias. El agua es la fuente de la vida, aunque también es cierto que nadie sabe de dónde surgieron los Pokémon. A ver, se rumorea que de Arceus, ¿no? El dios creador. Arceus, que parece que en la antigüedad se conocía como Sinnoh. Se vio en uno de los últimos trailers de Pokémon Leyendas Arceus. Maximiliano, saca Pinsir. Anda, mira, qué bien nos viene para el Infernape. A ver, Pinsir va siempre acompañado o de Heracross, que es el otro escarabajo, o de Scyther. Diría que va a ir acompañado de Scyther. Porque Heracross creo que sí aparece en este juego. Claro, de hecho Israel tiene Heracross. Vale, pues me la juego a que va a sacar a Scyther. Me la juego a Scyther. Ah, pues tiene un Maitiena, no tiene nada que ver. Bueno, por la cara Maitiena. Bueno, super random esto, ¿eh? Super random esto. De la nada Maitiena. Vale, pues ya está. Pues venga, perfecto, gracias. No, ya está. Que sí, vale, Maitiena, ya está. No me preguntéis por qué Maitiena. No me lo preguntéis porque no lo sé. Intimidación. No contaba yo con esto, ¿eh? A ver, Drapion, te lo cargas en una tijera X, aunque te haya intimidado. Yo creo que sí, ¿no? Bien, Drapion. Muy bien, Drapion. Has estado un crítico para recibir tus elogios. Uy, pues igual sin el crítico no lo mataba. Ahora me dejáis con la duda, Drapion, ¿eh? Drapion, me dejas con la duda. Sube al 67 y Infernape ya va por el 71. Y chicos, casi que por aquí vamos a dejar el episodio de hoy, ¿no? Hemos hecho bastantes combates, hemos llegado aquí en este camino del postgame buscando el volcán, de hecho, ¿por dónde vamos? Vamos por aquí, todavía tenemos que llegar a la zona sobrevivir. Atravesar la ruta 226, la 227 y llegar a la montaña dura. Una vez hagamos eso, descender por la ruta 228, atravesar la 229 para llegar a la zona de descanso, donde en Pokémon Platino creo que te podías comprar una casa. Aquí creo que no, pero en Pokémon Platino te podías comprar una casa. En Pokémon, que eso no se ha visto nunca, jamás. Y después, pues nada, la ruta 230 para volver a la zona de combate. Vale, muy bien, chicos, pues nada, dejamos el episodio aquí. Espero que os haya gustado. Sabéis que si así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima.